Hola, com esteu? Pels que no em coneixeu, em dic Manuel Abadia, Manolo, Manel pels amics. Vaig néixer aquí a Sant Feliu fa uns quants anys, fill de pares aragonesos, i aquí he viscut sempre. Quiero agradecer al Ayuntamiento de San Feliu y a Sen San Feliu por la oportunidad de estar con vosotros. Y voy a poner todo mi empeño en que paséis un rato agradable, en que por unos minutos os olvidéis de todos los problemas y os riáis. Que os riáis conmigo, que os riáis de mí o contra mí, pero que os riáis. Porque la risa es la mejor expresión de la felicidad. Y como decía un jardinero a otro jardinero, tenemos que ser felices mientras podamos. Voy a representar un fragmento de uno de mis monólogos, o manólogos, que titulo Cosas de mi pueblo. Pero antes os voy a contar dos historietas. Una de ellas también relacionada con los pueblos. Y es uno que le decía a otro, dice, oye, hay un ciego en mi pueblo que le pone la mano en el lomo a los burros y dice, este es marrón, este es blanco, este es gris. Dice, y los acierta a todos, dice, ni uno tontolaba, no te he dicho que es ciego. Pues bien, y el otro es de un niño de 4 años que entra en la escuela y ha empezado el curso. Y el profesor le pregunta, a ver, niño, ¿tú sabes leer? Dice, no, leer no sabo. Pero escribir sí. Dice, ah, ¿no sabes leer y sabes escribir? Dice, sí. Dice, a ver, escribe algo. Y coge el niño y hace unos garabatos. Y el maestro le dice, ¿pero aquí qué pone? Dice, ya le he dicho que no sabo leer. Pues bien, ahora sí. Ahora os voy a hablar de mi pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeñico, ¿eh? Para que os hagáis una idea, los domingos por la tarde, cuando sale la gente a pasear, tiene que ir con cuidado para no salirse del pueblo. La gente se conoce por apodos. Había uno sentado a la entrada del pueblo. Cuando llegan unos con un coche, le preguntan, oiga, por favor, ¿Juan Fernández Sánchez? Y dice, ¿Juan Fernández Sánchez? Juan Fernández Sánchez. Mira que me suena, ¿eh? Pero no les sé decir, porque aquí en los pueblos nos conocemos por apodos. Si usted sabe el apodo, dice, sí, me parece que le llaman el corbillo. Dice, coño, si soy yo. Bien, ahora que digo esto de los apodos, me acuerdo un día que al acabar la actuación vino un hombre a hablar conmigo y dice, oye, mira, que tú haces broma con esto de los apodos, pero yo apenas voy al pueblo de mi mujer por culpa de eso. A mi suegro lo apodaban el gallo y tenía 2 hijas. Y yo me casé con la más pequeña. Y ahora en el pueblo de mi mujer, a mí me conocen por Juan, el de la polla chica. Sin embargo, a mi cuñal, que se casó con el otro, está la mar de contento. Pues bien, como os decía, el pueblo era pequeñico, pero tenía de todo, ¿eh? Tenía su escuela, tenía el ayuntamiento, tenía la farmacia y antes teníamos un casino, pero se quemó. Hubo un incendio en las fiestas, tiraron un petardo y hubo un incendio. Y vinieron los bomberos, pero el alcalde no les dejó entrar porque no eran socios. Y es que el alcalde, menudo, ¿eh? Estaba en las últimas elecciones, estaba haciendo un meeting y decía, porque como habéis visto, en estos 4 años hemos incementado todas las calles del pueblo. Y el secretario le picaba, has faltado, dice. Y si he faltado, que me perdonéis. Pues bien, ganó las elecciones. Ganó las elecciones y le dice al secretario, dice, oye, convoca una reunión de todo el pueblo para el viernes a las 8 de la tarde. Y el secretario dice, señor alcalde, ¿viernes qué va? ¿Con B o con V? Y dice, pues, oye, ¿sabes qué? Que no hay prisa. Ponlo para el lunes. Total, que convoca al pueblo al lunes y dice, queridos vecinos, os he convocado para daros una buena noticia. Y es que la tía Genara ha hecho donación de sus olivares para la construcción del nuevo cementerio. Para que veáis lo que son las cosas. Donde antes íbamos a coger las olivas, ahora iremos a dejar los huesos. Y otro día convocó a la juventud. Convocó a los jóvenes
en la plaza, les dijo: queridos jóvenes, os he convocado para hablaros de una enfermedad que está acechando a todo el mundo y principalmente a vosotros, la juventud. Y esa enfermedad es el SIDA. Pero yo os voy a decir cómo os podéis prevenir de ella. ¿Veis esta jeringa? Es de un drogadicto. Y veis, me la clavo aquí y aquí y nada. Y me la clavo aquí y aquí y nada. ¿Y por qué? Porque llevo puesto reservativo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Poneros reservativo. Que, por cierto, los mozos, para comprar los preservativos, los condones, les daba vergüenza comprarlo en el pueblo, porque como era pequeño y todo el mundo se conocía, y si van, y además, la farmacéutica menuda también, ¿sabes? Como hablaban dos, dice: oye, ¿qué te crees que me hizo ayer la pil y la farmacéutica? Que le fue a comprar una Viagra y no me la quiso vender. Dice: no, no, no. Fui y le digo: oye, Pili, véndeme una pastillica de esas, una Viagra. Dice: muy bien, ¿me trae usted la receta? Digo: no, la receta no te traigo, pero si quieres te enseño el enfermo. Y no me la quiso dar. Y el otro le contesta: pero tú, ¿para qué quieres Viagra ni hostias? Dice: mira, ves al horno de la Pascuala, te comes un trozo de coca de piñones y verás cómo se te pone. Y el que coge y va al horno de la Pascuala: Pascualica, Pascualica, dame una coca de esa de piñones. Dice: entera. Sí, entera. Dice: mire que se le pondrá dura, ¿eh? Dice: dame dos, Pascualica, dame dos. Pues bien, como decía, los mozos les daba vergüenza comprar los preservativos en el pueblo y se iban a la capital. Y habían dos que tenían que ir para renovar el DNI, se tenían que hacer fotos y demás. Dice: y aprovechamos y traemos condones. Total, que llegan, bajan de la estación y había una máquina de esas, un fotomatón, y le dice uno a otro, dice: pasa tú primero. Dice: no, hombre, no, pasa tú. Pasa tú primero. ¿Y qué más da? Pasa tú primero. ¿Y por qué tengo que pasar primero? Dice: mira qué pone ahí. Las mejores fotos al segundo. Total, que luego, cuando hacen todo eso, se van al lado de la farmacia, que había un bar, y estaban allí en el bar hablando. Y decía uno: oye, ¿ya que vas a comprar los condones para tú, por qué no compras los míos también? Y el otro le contó: mira, no eras tú tan amable, pues compra tú los de los dos. Y había un hombre al lado, en la barra. Dice: oiga, perdonen, mire, yo soy el dueño de la farmacia que hay aquí al lado y sé la vergüenza que les da comprar los condones, los preservativos. Ahora que ya les conozco, cuando quieran condones, se me ponen la puerta a la farmacia, me cantan una jotica y yo ya les conoceré y se los doy. Y coge uno y se planta en la puerta de la farmacia y empieza: viniendo pa' Zaragoza, me han pasado volando unos patos. Y el farmacéutico se lo queda mirando y le dice: y venían en bandadas de 6, 12 o 24. Pues bien, ahora que digo esto de las jotas, me acuerdo de José el pastor. José el pastor, que iba todo el día con el rebaño y con el perro cantando jotas. Hasta el perro habría aprendido. Y un día decide hacerle una ofrenda a la Virgen y cantar 8 horas jotas. Y se planta en la plaza del pueblo y empieza a cantar: y a la Virgen del Pilar. Y el perro: guau, 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 guau. A las 3 de la mañana: quisiera, quisiera, quisiera volver, me yedra. Y el perro: guau, 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 guau. Hasta que una mujer abre la ventana y dice: maño, canta una jotica que no sepa el perro. Pues bien, luego estaba el cura. El cura era don Ernesto, un hombre mayor y muy buena persona, ¿eh? De bueno que era, algunas mujeres le llamaban San Ernesto. Y aunque era buena persona, no faltaban los mozos que se cachondeaban de él, ¿eh? Como uno que decía: padre, ¿usted aparta a las mujeres del mal? Y dice: sí, hijo mío, apárteme 3 para el viernes. O la niña, se encuentra con la niña por la calle. Dice: hombre, María, ¿cómo es que no has venido hoy a misa? Dice: es que he tenido que llevar la vaca para echarla al toro para que la preñe y tenga ternericos. Dice: vaya hombre, ¿y eso no lo puede hacer tu padre? Dice: no, tiene que ser el toro. O aquel también, un pelirrojo que va a confesarse
Y el cura le dice, hijo mío, ¿pecas? Dice, padre, pecas hasta en los cojones. O aquel otro también. Dice, padre, que me acuso de que me ando tocando la titolina. ¿Y cuántos años tienes? Pues, hijo mío. Dice, 28, padre. Dice, joder, pues ya te podías andar tocando la polla. U otro también, otro que se confiesa, dice, padre, que me acuso de que soy un pirómano. Dice, un pirómano, tú lo que eres un hijo de puta. Pues bien, luego estaba también el médico. El médico, menudo uno, también. Estaba en la consulta y llega una señora guapa, con buen pecho, y el médico, nada más verla, ya se pone en guardia. Dice, a ver, señora, ¿qué le pasa? Dice, mire, doctor, que es que me han salido unas manchas en los pechos y estoy asustada, quería saber, a ver. Coge, desnúdese, desnúdese de cintura para arriba. Coge la mujer, se quita la ropa y va. Dice, a ver, ¿dónde? Dice, mire, ve aquí. Coge él, empieza a palpar, a mirar. Sí, y en el otro, ve también, en el otro, ve aquí que tengo esta. Y ya el médico no podía hablar. Vístase, vístase, señora. Y coge, se sienta. Y coge la mujer, se la acerca. Dice, doctor, ¿y usted cree que, qué cree que tengo? Dice, mire, me parece que usted puede tener psoriasis. Dice, no, eso no puede ser. Yo no puedo tener psoriasis porque yo no soy de Soria. Dice, eso no tiene nada que ver, señora. Yo tampoco soy de Burgos. Y si viera la morcilla que se me ha puesto, o aquel otro también que llega, dice, ¿qué te pasa? Dice, mire, doctor, que vengo porque hace un tiempo que me tiemblan mucho las manos. Dice, ¿no será que beber mucho alcohol? Dice, ¿qué va? Si lo derramo casi todo. Otro también, que llega y dice, doctor, que vengo porque hace un tiempo, unos días, que me duelen los gitanales. Dice, ¿los gitanales? Dice, sí. Dice, a ver, ¿pero a ti dónde te duele? Dice, pues abajo, en los gitanales. Dice, no, hombre, no, esos son los genitales. Dice, ah, yo como me los veo morenicos y con el pelo rizado. O también el Nemesio. Llega el Nemesio, cojo a la consulta y dice el médico, ¿qué te ha pasado, Nemesio? Dice, mira, que me he bajado mal del tractor, he puesto mal el pie y me he hecho un desgarro. Dice, ¿un desgarro? Dice, sí, un desgarro al bajar del... Dice, a ver, bájate los pantalones. Dice, no, si es aquí en el pie... Que te baje los pantalones. ¿Quién es el médico? Usted, pues bájate los pantalones. Y se baja los pantalones. ¿Y los calzoncillos? Dice, no, si es aquí. ¿Y los calzoncillos? Y se baja. Y dice, ponte aquí. Se pone en la mesa, va por detrás y catapumba. Dice, esto es un desgarro. Lo del pie es un esguince. Bueno, luego estaba también el dentista. El dentista venía dos veces por semana. Y estaba en la consulta. Y llega un hombre y dice, doctor, ¿y qué puedo hacer con estos dientes tan amarillos? Dice, pues póngase una corbata marrón. O la señora también, una mujer que se tenía que sacar una muela. Dice, doctor, me da un miedo sacarme una muela que yo no sé qué prefiero, si sacarme una muela o tener un hijo. Dice, pues decídase que pondré el sillón de una manera o de otra. Y es que en el pueblo eran muy bestias, ¿eh? Iba el Mariano por el pueblo y le coge un retorcijón. Y un jardín que ve, pues ahí que se pone a hacer sus necesidades. Y el único guardián municipal del pueblo que lo pilla. ¡Hombre, Mariano! ¿Pero qué estás haciendo? Dice, mira, que es que me ha cogido un retorcijón y no me podía aguantar. A ver, ¿pero tú crees que esto es sitio de hacer eso? Que no, que ya lo sé, pero es que no me podía aguantar. Dice, mira, de esto voy a dar parte al ayuntamiento. Dice, parte no. Por mi parte, se la puedes dar toda. O el niño también. El niño que llega a casa dice, ¡madre, madre! Que esta noche, que no me esperes para cenar. Dice, ¿por qué? Pues, hijo mío, dice, porque ya estoy aquí. O el pastor. Estaba lloviendo a mares. Y estaba el pastor con las ovejas. Y llega un vecino. Dice, ¡Bastián, Bastián! ¡Que el río se te lleva el Land Rover! Dice, ¡sí llevo la llave en el bolsillo! O la mujer que entra a la tienda, dice, ¡Agustín! ¿A cuánto tiene los huevos? Dice, ¡a 2 centímetros del culo!
O aquellas dos mujeres también, dos mujeres que estaban en la carnicería y una dice a otra, dice, oye, dice yo, cuando lo hago con mi Antonio, si le toco los huevicos, se le ponen duros y arrugados. Y la otra dice, a mi Pedro también, a mi Pedro también. Y le preguntan a la tendera, dice, oye, ¿y al tuyo? Me dice, no sé, mira que no se me ha ocurrido, que no sé. Y al cabo de un tiempo vuelven y la tendera tenía un ojo morado. Y le preguntan, oye, ¿qué te ha pasado en el ojo? Y dice, nada, no me ha pasado nada. Hombre, ¿algo te habrá pasado? ¿Un golpe que te has caído? ¿Qué? Y dice, callar, callar. Mira, que el otro día lo estaba haciendo con mi marido y me acordé de lo que me dijisteis y le toqué los huevicos. Le digo, anda, los tienes igual que el Antonio y el Pedro. Bueno, luego, como os decía, don Ernesto, el cura, era muy mayor y murió el hombre. Y pusieron un cura nuevo, un cura joven. Y además era muy moderno, ¿eh? La sotana las compraba en Cristo en Dios. Y luego, si iba al bar, bebía siempre bebidas religiosas. Si se tomaba un zumo, era un zumo pontífice. Y si iba, tomaba cerveza, era o San Miguel o Cruz del Campo. Y por la tarde se iba con los jóvenes a tomar el cáliz mocho. Pues bien, en los pueblos, cuando un cura lleva mucho tiempo, hacen acuerdos con los pecados y demás. Y en el pueblo ese tenía la costumbre de que cada vez que la mujer, una mujer era infiel a su marido, al confesar decía que había tropezado. Y al cura nuevo no le dijeron nada. Y llega una mujer a confesarse y dice, padre, que esta semana he tropezado dos veces. El cura se queda extrañado. Bueno, hija mía, pídele a Dios que ilumine tu sendero, procura andar por buen camino. Llega otra mujer, padre, que esta semana he tropezado tres veces. Dice, bueno, hija mía, no te desanimes. Ya dice el proverbio chino, que el que tropieza y no se cae, adelanta dos pasos, mira de ir con más cuidado por donde andas, procura ir por el buen camino. Y ya Mosca va a hablar con el alcalde. Y dice, a ver, señor alcalde, a ver si arregla las calles del pueblo, porque las mujeres nada más hacen que tropezar y tropezar. Y el alcalde, que ya sabía de qué iba la cosa, empieza a reírse. Dice, señor alcalde, no, que, no sé de qué leche se ríe, porque su mujer ya le habrá dicho que esta semana ha tropezado tres veces. Pues bien, luego venían las fiestas. En las fiestas había tiro al plato. Y estaban los mozos en el tiro al plato y coge uno y dice, ¡plato! ¡Pumba! Dispara y que nos salen los balines. Y no se le ocurre otra cosa que mirar por los cañones. Y en ese momento, ¡fua! Le viene un fogonazo y le baja los ojos. Y le pica al de al lado y el de al lado dice, ¡coño! No me mires así, que yo también me he asustado. Y luego hacían también el fútbol. Había el partido de fútbol. Y cuando iba a empezar, coge el árbitro y llama, oiga, que venga el delegado de campo, que venga el delegado de campo. Y llega uno, delegado de campo, y dice, ¿qué pasa? Y dice, mire, este partido yo no lo puedo arbitrar. Y dice, ¿cómo que no puedo arbitrar el partido? Estamos esperando todo el año para el partido, no lo va a arbitrar. No, señor, porque mire, mire esa valla. Está lleno de jóvenes con escopeta. Y dice, no, hombre, no, tranquilo, hombre. Mira, ¿sabe qué pasa? Que ahora ha acabado el tiro al plato y empieza el fútbol enseguida. Y como no les da tiempo de ir a llevar la escopeta a casa, pues la traen aquí, pero no pasa nada. Lo único que hacen, cuando acaba el partido, pues tiran unos cuantos tiros al aire para celebrar la victoria. Y dice, sí, pero ¿y si pierden? Dice, eso no lo sabemos porque no ha pasado nunca en el pueblo. Había también la tómbola. Estaba en la tómbola, un matrimonio, les toca un premio. Premio a elegir, entre una aspiradora y un cerdo. Dice la mujer, oye, cogemos la aspiradora, ¿eh? Nada de eso, dice el marido, cogemos el cerdo. Que no, cogemos la aspiradora que nos irá muy bien para casa. Que no, señor, que cogemos el cerdo. ¿Y qué vamos a hacer con el cerdo? Pues llevarlo para casa. Dice, olerá mal, ¿eh? Dice, pues ya se acostumbrará. Total, también había una parada de tiro. Había una parada de tiro que ponía 3 balines, 3 euros, 3 palillos rotos, premio muñeca. Y llega un borracho. Uno borracho tambaleándose y dice, deme
tres balines. Dice, son 3 euros, ¿eh? Y dice, aquí tiene. Coge, le da los balines y dice, me voy a apartar, que este va borracho a ver para dónde dispara. Total, que coge el otro, carga la escopeta, apunta, y ¡pumba! Palillo roto. Palillo roto, palillo roto. Y el de la parada dice, este con la borrachera que lleva, ni muñeca ni hostia, lo primero que pille. Y coge una tortuga que tenía por ahí y dice, tenga, premio. Y dice, gracias, y se va. Y al cabo de un rato que vuelve. Deme 3 balines. Son 3, que ya lo sé. Le deja los 3 euros, le da los balines, carga la escopeta, ¡pumba! Palillo roto, palillo roto, palillo roto. Y el de la parada dice, uy, uy, uy. A ver si este se está haciendo el borracho y no está borracho, y si no le doy la muñeca, más manfollón. Le voy a dar la muñeca. Dice, tenga, premio una muñeca. Y él le dice, ¿qué muñeca ni qué hostias? A mí me das un bocadillo como el de antes, pero el pan del día, ¿eh? El pan del día. Bueno, pues ahora, para acabar, os voy a contar lo que explicaba el Mauricio. Mauricio, que querían él y su mujer tener hijos y no podían. Y el hombre lo explicaba y decía, este es el plan que tenemos mi mujer y yo, que queremos tener con descendencia y no tenemos con descendencia. Yo no sé si es porque mi mujer es esmeril o yo soy omnipotente. Y es que ya la vio un médico y le dijo que tenía la vejiga rota y la emperatriz subida. Y como la habían operado de la Basílica Balear, digo, pues esta va a ser la culpable de no tener chicos. Y ella dice que la culpa es mía. Y claro, como a mí yo estoy operado de la protesta, digo, pues igual me ha quedado por el cuerpo alguna escuela o algo. Total, que fuimos a un médico y el médico nos dijo que teníamos que hacer mucho el cojito por casa. Mi mujer, 15 días dando botes que se caía, yo me pegué un porrazo contra la máquina de coser que todavía me baila entre dientes y nada. Y fuimos a otro y este nos hizo, bueno, este era más bueno, ¿eh? A mi mujer le hizo una coreografía y a mí un eléctrico. Y lo que nos dijo era que teníamos que hacer vida marítima. Y yo estaba ya hasta las narices. Y nos pasamos todo el verano en la playa haciendo vida marítima. Y nada, ¿eh? Y ya cuando fuimos, dice, porque claro, yo es que lo que pienso es que la culpa de no tener chicos de mi mujer, porque mi mujer es frigorífica, que no tiene oréganos. Y ella dice que la culpa es mía porque tengo una especulación atroz. Y entonces el médico dice, pues mira, ya nada más nos falta una prueba. Me tiene que dejar una muestra de heces, una muestra de orina y una muestra de semen. Y la analizaremos, dice, sí. Pues ahí se quedan los calzoncillos que tienen de todo. Que yo no quiero ni chico ni leches. ¡Hala! ¡Hacer hostias! Bueno, espero que os haya agradado. Muchas gracias y fins aviat. Gracias. Muchas gracias.